Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, nuevamente aquí en una clase de informática con el profe Brandán, quien te va a enseñar un nuevo accesorio. En este caso vamos a trabajar con WordPad. WordPad, segundo, atención, vamos a empezar a escribir, ¿sí? Te digo, la actividad que tenés que realizar, primero tenés que abrir el accesorio WordPad de Windows, ¿sí? Para después crear un archivo de nota, el cual tendrá los siguientes datos: el nombre, el apellido, los años y el hobby. O sea, me tenés que escribir qué cosas te gusta hacer. Bueno, una vez que ya tenés escrito eso en el WordPad, tenés que cambiarle el tamaño de la letra y también tenés que cambiarle el tipo de letra para luego guardar tu trabajo con el apellido. Mira, yo acá hice unas figuras para que vos vayas viendo. Aquí tenemos nuestro amigo de computadora que te da la bienvenida al WordPad y te va a enseñar a escribir. Mira, después teníamos un patito, que no es justamente el patito Charlie, ¿eh? Ojo, acá te muestra las barras, ¿sí? Yo lo dejo un poquito para que puedas ir leyendo y viendo qué es lo que tenés que hacer. Cómo hacer para escribir. En este caso, después que escribimos, vamos a tener que cambiar el tipo de letra y el tamaño. Mira, paso a mostrarte la otra figura. Aquí tenemos ya el patito Charlie. ¿Será pariente del patito Charlie? No lo sé. Estamos escribiendo y aquí, por ejemplo, para seleccionar todo, a la hora de nosotros cambiarle el tipo de letra, tenemos que utilizar la barra, ¿eh? La barra de aquí. Por ejemplo, aparece el tipo de letra donde dice Arial, lo cambiamos por la letra que a vos te guste. Y a donde aparece el numerito, tenés que cambiarle el número para hacer la letra más grande. ¿Ves? Fíjate, mira, acá te lo muestra y te va mostrando los distintos tipos de letras que vos podés usar. El tamaño, acá podés detenerte, así vamos leyendo un poquito cada uno de estos cuadritos que son los que te van a servir para poder realizar este trabajo. De todas maneras, vos lo que podés hacer, yo te lo voy mostrando por aquí, y vos podés ir pausando tu celular para detenerte y poder ir leyendo por cada uno de estos cuadritos que te van a enseñar o te van a dirigir por los distintos caminos que tenés que utilizar. Es muy sencillo, igual, escribir, cambiamos el tipo de letra, el tamaño y ya está. Y para finalizar la tarea tenés que guardar el archivo. Lo tenés que guardar con archivo, la opción guardar, le decimos a dónde lo tenemos que guardar y obviamente le ponemos tu nombre. Una vez que esto ya está finalizado, me gustaría ver cómo quedó tu trabajo. Le sacamos una fotito, ¿sí? Y lo enviamos al correo del profe Brandán. En profebrandán@hotmail.com. Esta ha sido la actividad de la semana. Espero que te guste y nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau.